Los programas de tarjetas del hogar y de teléfonos fueron suspendidos por el cierre de la administración, informó el gobernador Jorge Torres López, aunque las tarjetas no están desactivadas por si hay gente que tiene dinero ahorrado en ellas. En la parte de los programas y las tarjetas, primero comentarles que estamos en el cierre de la administración. O sea, en cualquier cierre de administración tenemos que ir, pues digamos, cerrando tanto obras públicas como todas las dependencias y también cerrando programas. Entonces, se cierran o se van a ir terminando ciertos programas por el hecho de que la administración está terminando. ¿Para qué? Para nosotros dejarle todos los programas cerrados a la siguiente administración, y la siguiente administración tomará la decisión de qué programas pues él va a continuar o qué programas van a implementar de acuerdo a la siguiente administración. Yo creo que es algo normal, no debemos de pensar de que se está cancelando por una situación que queramos cancelar, sino porque es el proceso de cierre de administración. E indicó que en el caso de los uniformes escolares habrá ajustes, mientras que se mantendrán las farmacias de la gente abiertas. La tarjeta, no se cancela la tarjeta porque hay gente que puede tener saldo. Hay gente, ya no hay depósito, pero la gente sigue trabajando. Si alguien fue ahorrando o si alguien no se lo ha gastado, pues puede utilizar la tarjeta. Por eso no se cancela el plástico. En la parte educativa va a haber algunos ajustes. Por ejemplo, en zapatos se está viendo que a dónde es donde vamos a encauzar. Pero todos los programas de uniformes, de útiles. Sí, lo de los zapatos el año pasado fue cuando empezó clases, pero lo que sí sí se va a hacer ajuste, por ejemplo, en el caso de los zapatos. En el caso de las farmacias, por ejemplo, otro programa, pues esa sigue normalmente hasta noviembre. Para RCG informó Eduardo Sarabia.